Buenos días. ¿Vos también acá? ¿Otra vez nos encontramos? Pero la gran... ¿Dónde nos encontramos? Estamos en... ¿Dónde estamos? A ver. Dale. A ver. En Albufera de Mar Chiquita. Mira, mira qué mañana. Mira, mira, mira lo que es esto. También no. Es complicada la serie, che. Sí, la ola está jodida. Mira, mira qué amanecer. No, qué bello. Lo único, como siempre decimos, que cuando está tan planchada, el pejerrey por ahí... Hay que zapatear en el agua. Hay que zapatear en el agua. ¿Te trajiste las patas ranas? Sí, por supuesto. Para crear la olita, se oxigena la superficie. Exacto. Y bueno, ahí se activa los monstruitos. Dale. Bueno. Un gusto recibirlos nuevamente acá en mi canal de YouTube. Esta vez, como podrán apreciar, Albufera de Mar Chiquita, Recreo San Gabriel. Gentilmente, el amigo Fabián Mateos me está filmando para hacer esta pequeña intro y decirles que vamos a ir en busca de los pejerreyes que normalmente salen acá. Ya saben que no son pejerreyes como salen en otras lagunas interiores de acá, de la laguna, de la provincia de Buenos Aires, como la Salada o la Tigra, que son pejerreyes de arriba de kilos. No, acá vamos a ver si sacamos algún pejerrey que dé la medida, porque no se desarrolla mucho en esta laguna. Algunos de medio kilos es como casi un techo. Equipos, los normales, riles medianitos, cañas de 2,70 m para utilizarlas desde el kayak. Vamos a ver si vamos arriba de algún bochón. El agua está recontra transparente. La verdad que no me gusta, tan transparente para el pejerrey, pero tal vez donde vamos a ir, el agua donde vamos a ir a 4 kilómetros frente al médano, donde está la bocha, ya habrán visto otros videos, esa bocha rosa. Ahí hay 90 centímetros. Es una laguna muy segura para pescarla porque no hay agua prácticamente. El lugar más profundo, 90 centímetros, un metro. Traemos como carnada camarón, camarón fresco, pelado. Podemos usarlo con cáscara y vamos a ver si cebamos un poquito, porque siempre está el riesgo de que se arrimen los pejerreyes más chiquitos. Así que bueno, está todo listo, un día espectacular, poco viento, 3 grados estaba haciendo, bastante frío, ya estamos fines de mayo. Y bueno, pero las condiciones están lindas, aunque sea para navegar un rato. Ya vamos a ir mostrando a medida que nos acercamos al punto. Y vamos a ir caminando,
como unos 1500 metros del lado de enfrente para el lado donde está el mar, y después cuando encontramos un poquito más de profundidad, ahí remamos un ratito. Así que esperemos tener buenas capturas o algunas para compartirlas acá en este videito. Mirá, qué clara que está el agua. Se la lleva el viento directamente. Bueno, ahora vamos a caminar unos 1500 metros más o menos. Va. Tranqui, hasta encontrar los 90 centímetros donde vamos a tirar el pejerrey. Calculo 400 metros más. Más o menos, ¿no? Porque acá está medio resbaloso. Después nos damos cuenta porque baja la laguna y empiezan los bochones, que acá no hay. Y bueno, ahí hay 80 centímetros. Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Yo creo que... ¡Epa! ¡Cuidado! Casi te pasa. Me quise hacer el chistoso y me salió más. Casi me siento detrás. Bueno. Yo calculo que estaremos en el point media hora. Ahí ya hay un poquitito más de agua. Bueno, acá llegamos a la Bocha Rosa. Vamos a darle... Perdón por la voz, pero estoy con un enfriamiento. Vamos a darle una palmada con la pala para la suerte de la jornada. Ahí va. Metros de diámetro más o menos, nos vamos a ubicar sobre el mismo y vamos a plantar los kayak ancladitos, y sería la base de operaciones de pesca.
Estamos arriba de un bochón. Acá le muestro el equipo, la caña de fly, micro reel. Este es el Eminence 1000 de Flander. Les muestro en el anzuelo de abajo, tengo un número 2. Ahí se ve. Y vamos a encarnar con una tirita de Magru en el de abajo. Un filecito de Magru pasado. Una vueltita. Y en los anzuelos número 4, camarón. Camarón pelado. Y voy a tirar totalmente de fondo. Si se ve en carne. El aparejo es de 1,80 m, 1,75 m. 3 brazoladas. Ahí se ve. Y va a ser un tiro corto, un tiro de 10 metros más o menos. Bien de fondo. Thank you.
Wow.